Vicky, ¿todo bien? ¿Cómo va eso? Bien, bien, ¿lo viste el docu? Sí, por supuesto, claro. Pero antes de entrar al docu, déjame hacerte esta pregunta, Vicky. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al rock en tu vida y al rock latinoamericano? Uy, me mataste. Primer acercamiento al rock. Estoy pensando cuál. Yo hice cerca de 200 music videos. Lo sé, empezaste Ando. con Ulises Butrón, La Guardia del Fuego. ¡Muy bien! Por Bueno, ahí supuesto. estuviste bien. Creo que Ulises fue mi acercamiento al rock. Muy bien. Me llamó originalmente María Gabriela Epumer y Claudia Sinesi, que se habían dejado a las viudas y ahora hacían un proyecto personal que era Maleta de Loca, un dúo de rock. Hice las fotos y Ulises era el marido o el novio de María Gabriela y lo conocí a Ulises y nos hicimos amigos instantáneamente, en un día. Y empecé a hacer fotos con una banda que tenía Ulises, después con otra y después hice todos los videos de La Guardia antes de ni soñar con hacer videoclips, era como que era como un Hobby, juego, un hobby, totalmente. ¿viste? De seguir una banda, ¿viste? Una banda que sonaba increíble. Y eso, sin darme cuenta, de un día, como de la noche a la mañana, era director de clips. Sin Muy bien. saber mucho lo que estaba filmando, ¿eh? Era como. Me rodeé de gente que supiera lo que hacía. Eso fue fundamental. Eso es clave. Creo que es clave en todos los proyectos, ¿no? De cualquier cosa en la vida. Rodearte de Totalmente. gente que sabe más que vos. Siempre, siempre. Y es bueno aceptarlo. No todo el mundo lo acepta, Piki. ¿De dónde sale la idea de Rompan Todo? Y justamente creo que te juntaste con dos personas que saben mucho, no solo de la parte audiovisual, sino de la historia del rock, ¿no? Mira, Nico Entel, nuestro showrunner, venía de hacer hace unos años un documental sobre Pablo Escobar, donde había juntado al hijo de Pablo Escobar con los hijos de sus víctimas, que se llamó Pecados de mi padre, uno de los documentales más exitosos en Latinoamérica. Y hace como 3 años Netflix se nos acercó. Con la idea de hacer una serie documental en español. Entonces, nada, nos preguntaron qué opinábamos y dijimos, mirá, si queremos algo que abarque toda Latinoamérica, es el rock, o es la política, o es el fútbol. No, no hay Totalmente. mucha opción. Y de alguna manera nos quedamos con dos de esas tres, porque si bien es sobre el rock, está muy atravesado por el contexto sociopolítico, que es algo que Nico marcó desde el día uno, que dijo, no se puede contar una cosa sin la otra. Digo, en Latinoamérica, entre las dictaduras y la hegemonía del PRI, el narcotráfico en Colombia, digo, siempre hay como una respuesta, hay un diálogo o una discusión, mejor dicho, entre el rock y el contexto sociopolítico, que es tan rico, no necesariamente bueno, pero rico seguro. No, definitivamente, y sobre todo en Latinoamérica, porque no es lo mismo la historia en Estados Unidos o en Inglaterra, que son las cunas, digamos, de diferentes estilos del rock. Creo que para mí uno de los grandes aciertos fue esa decisión, ¿no? De la que la narrativa vaya por ese lado y me pareció fantástico que lo cuenten así. Creo que decidieron bien por ese lado, pero la pregunta también tiene que ver con la cantidad impresionante de información y de archivo. ¿Cuánto tiempo le llevó primero buscarla, después elegirla, después editar, descartar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Después de dar vueltas casi un año con el guión, yendo y viniendo, porque digo, no es fácil escribir o tratar de resumir 50 años de historia en 9 países Y en 6 episodios de menos y de en una hora. seis episodios, eso fue una pesadilla que vino después. Me Primero imagino. era tener el guión. Nos lanzamos me acuerdo que Netflix nos dijo, bueno, ¿y cómo lo van a contar? Y dijimos, queremos contarlo en primera persona. O sea, queremos ir a entrevistar a los 100 estrellas de rock más grandes de Latinoamérica, no sé si más grandes, pero sí las que tuvieron mayor injerencia, sí las que tuvieron mayor influencia, sí las que estuvieron en momentos claves del rock, bandas que empujaron la rueda hacia adelante, y sobre todo bandas que dialogaron en el continente, ¿no? Ese era un poco el eje. A lo que Netflix nos dijo, pero ¿van a poder conseguir esas 100 entrevistas? Sí, obvio. Nos salió lo argentino de adentro, lo peor de los argentinos. Sí. Te iba a decir lo mismo, sí. Y después que cortamos fue, che, ¿se podrán conseguir 100 entrevistas? No, fue como de ignorantes un poco. Creo que si hubiéramos sabido un poco más, no sé si nos hubiéramos tirado en esa. A mí me pasaba que de las 100 entrevistados, 50 yo tenía el número de teléfono de ellos. Digo, Claro. gente que la que conocía, gente que son grandes amigos, entonces empecé por ahí. Che, estoy haciendo un docu, sí, cuando quieras. ¿Cuándo venís a México? ¿Cuándo venís a Colombia? Eso todo bien. Pero esos mismos, obviamente también tuvimos, hay un personaje que se llama Manuel Buscaglia, que es un periodista muy joven de Rolling Stone,
que es una especie de fuerza indetenible. Es como esos perros que muerden y no sueltan. Vos le decís, quiero una entrevista con tal, y él va, llama al manager. Si el manager no le da bola, llama, averigua el nombre, el teléfono de los hijos, de la familia, les quema la cabeza hasta que consigue la entrevista. Entonces estaba eso, pero también creo que pasó algo súper interesante, ¿no? Que es, a medida que iba creciendo y hablabas con uno y le decías, mirá que vengo de entrevistar a todos estos, todos empezaron a querer participar. Claro. Y no llegamos a 100 porque nos agarró la pandemia. Pero de hecho nos íbamos a pasar de 100, porque si fuera por nosotros, si fuera por mí, yo hubiera entrevistado a 300. Digo, este documental sale en un momento muy particular en el que están casi todos vivos nuestros héroes. Sí, sí, eso te iba a decir, ¿no? Son poquitos, excepto, lamentablemente no están más. Excepto grandes figuras como Rita Guerrero, o Rodrigo, o Cerati, o Spinetta. Claro. ¿Viste? Es una alegría tener a Alex Lora y a Charlie, ¿no? Es como sí, mágico, ¿no? Sí. Y la idea de 6 episodios, ¿ya estuvo antes o mientras lo iban armando dijeron, bueno, da para 6? Porque a mí, por demás, sí, me da la sensación que nos falta mucho, digo, todo no se puede abarcar, pero sí. ¿De dónde salió o por qué el proyecto fue así? Da para 6, da para 8, da para 3 temporadas también. Tal cual. Pero nos parecía que había una cosa importante. Miramos mucho, ¿viste? Nico y yo miramos muchas series, muchas películas, analizamos mucho los documentales. Vemos qué nos atrae, qué nos gusta, qué no. Hablamos mucho con Netflix, qué le atrae a la gente. Y había algo del número 6 que lo hacía muy compacto. Tiene esa mezcla justa de te golpea, te golpea, te golpea y te deja con ganas. Bien. ¿Viste? Y nos parecía que hay algo rico ahí. Hay algo, no porque queramos dejar con ganas a la gente. Digo, nosotros somos los primeros en quedarnos con ganas. Yo quiero contar la historia de tantas otras bandas. Pero había algo muy lindo en eso de que al ser comprimido tiene una fuerza, o sentíamos que tenía una fuerza tal que nos pareció que era un buen número. Obviamente, cuando íbamos por la mitad dijimos, che, ¿no podrían ser 12 episodios? ¿No pueden ser 2 temporadas? Porque es inacabable. Es imposible. Y si hicieras 6 temporadas de 8 capítulos, también quedaría también gente afuera. El rock es inabarcable. Alguien me decía ayer, uy, pero no entró ninguna banda de Ecuador. Digo, bueno, es que no encontramos por ahí bandas de Ecuador que dialoguen con el continente. Pero así como quedaron fuera 20 bandas de Ecuador, quedaron afuera unas 700 bandas de México. Sí, sí, y de Argentina. Y de Argentina, sí. Y de Colombia. Y de Colombia, sí, sí. Sí, entonces, por eso digo, no era la historia de las bandas, era la historia del rock, un poco. Está muy bien. Piki, al final del documental, Santaolalla dice algo muy interesante que me quedó picando, y que es que el rock está hibernando, ¿no? Y que va a volver a despertar. ¿Sentís algo similar? ¿Qué opinas de esa frase puntualmente y de lo que está pasando en estos momentos? Yo creo que depende de cómo definamos al rock. Si vos pensás en el rock como un género musical, yo creo que morirse no se va a morir nunca porque, como dice, creo que Calamaro en un momento, en todos los países, en algún garage, hay un chico con una guitarra eléctrica haciendo ruido, seguro. Totalmente. Ahora, si lo pensás como un movimiento cultural, yo creo que algo que dice Nico siempre, el rock es el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo XX, sin duda. O sea, como vos y yo estamos vestidos hoy, se lo debemos al rock. Totalmente. Sin el rock estaríamos los dos de corbata. En una radio estaríamos de corbata. Es así. Sí. Entonces me parece que desde ese punto de vista el rock ya está instalado. No es que se va a algún lado o no se va a algún lado. Y si vos mirás artistas como Bad Bunny, por decirte alguien enorme, entre sus influencia cita el soul, la bachata y el rock. Entonces yo creo que el rock vive un poco en todos los ritmos urbanos. Hay como una actitud rockera, digo. Y no, bajo ningún punto de vista le quito mérito. Siento que todos los ritmos urbanos tienen su propia personalidad y es un camino nuevo y un camino diferente, como lo fue el rock al principio. Pero siento que hay algo del rock que está ahí. Si va a volver o no, yo creo que es cíclico. Viste que al rock lo viven matando. A mí me encanta todo, eso. Desde que nacimos. Y cuando se murió, cuando murió Richie Valens en el accidente de avión, el rock se murió. Sí. Después Elvis Presley. Venía de hacer rock and roll y empezó a hacer baladas, se murió el rock. Sí, sí. Después sí. Kurt Cobain se murió el rock. Tal cual. Entonces, todo el mundo vive matando al rock. Y yo creo que son etapas. Yo creo que va a volver y como siempre, como viste, David Byrne nos dijo algo genial, dijo va a volver del tercer mundo.
Yo creo que no se va a regenerar en el Reino Unido ni en Estados Unidos, se va a regenerar en el Reino Unido. Él cree que, David Byrne cree que del África. Yo, por lo que veo, puede ser que tenga razón, pero tengo la sensación de que viene de Latinoamérica, otra vez. Ok, vamos a ver qué pasa en los próximos. Siento que hay un caldo ahí que se está formando. Y justo que decís eso, Piki, ¿qué sentís o qué crees vos que sí tiene el rock latinoamericano, más allá obviamente del idioma, ¿no?, del español, que no tiene el rock británico o el rock en Estados Unidos? Bueno, eso que hablamos al principio, ¿no? El contexto sociopolítico desde ya te altera. Pero también pasa algo que yo siento que... ¿Pero más a nivel musical? Sí, a eso voy. Siento que el rock anglo en general ha cambiado su forma un poco, tal vez con el folk y con la asociación con otros ritmos, pero dentro de todo ha mantenido una estructura. Y siento que en Latinoamérica, si agarrás casos como Tacuba, por ejemplo, un excelente caso, siento que las fusiones con los ritmos tradicionales es muy marcada. O sea, Tacuba es un excelente ejemplo, ¿no? Pero no dejan de ser una increíble banda de rock. Entonces me parece que eso es algo, y eso lo vimos mucho. Bueno, Aterciopelados, otro gran ejemplo. Julieta Venegas, excelente ejemplo. Santa Olalla, ya en la época de Arcoiris, que ya es un precursor donde junta el folclore y el rock. Entonces yo creo que tiene eso a tal punto que hoy en día uno puede hablar de un rock latinoamericano que tiene una personalidad absolutamente propia, que es distinta al rock anglo. Piki, para terminar, y te la tenés que jugar, solo cinco bandas favoritas de rock latinoamericano. Para ser justo, te voy a nombrar cinco de mis favoritas. Sí. Mira, arranco con una de los 60, Los Rebeldes del Rock. Te maté ahí con esa. Me mataste. Como me dijo Charlie en la entrevista, viste, cuando le pregunto del movimiento de los 80, me dice, los twists, te maté con eso. Sí. Los Rebeldes del Rock es increíble. Si vos escuchás la versión de Hiedra Venenosa de Los Rebeldes del Rock, vas a pensar en Babasónicos. Acordate de lo que estoy diciendo. Muy bien. Te vas a acordar de lo que digo y te vas a reír. Ok, vamos a hacer la escucha al ratito. Café Tacuba, sin duda, es un favorito, un número puesto. El Tri, estoy absolutamente enamorado de Alex y de Chela. Haría una película sobre la vida de Alex y de Chela. Ahí tenés tu próximo documental, definitivamente. Sí, me encantaría. La verdad que la entrevista esa que nos regaló Alex, nos la llevo en el corazón de por vida. Nos hizo reír, nos hizo llorar. Es muy gracioso, es muy agudo también. Hermoso. ¿Cuántas voy? Voy tres. Vas tres. Sumo. Sin duda, clavado. Y la quinta, se me van a ofender todos. Y va a tener que ser... No es una banda famosa, pero todo lo que hizo Ulises Butrón en su carrera como artista, fan, pero muy, muy favorito. Bueno, de hecho, que lo nombramos, la canción de los créditos es una canción de Ulises. Ah, mirá. La apertura es una canción que se llama Panza de Torino. Como Ulises se nos fue pocos meses antes de que yo empezara a filmar, me parecía que tenía que estar presente. Entonces, los créditos es eso, y está la canción más extendida en los créditos finales del episodio 4, es la misma canción. Muy bien. Ahí está mi favorito, bien puesto. Me encantó. Piki, un placer, un gusto charlar por primera vez contigo. Ojalá que no sea la última, ojalá que tengamos muchas más. Y ojalá que sigas haciendo documentales, videos musicales y, bueno, todos los proyectos. Cuando quieras, Rana, en enero, por ahora estamos bastante tranquilos. Cuando quieras, charlamos de nuevo. Una alegría charlar contigo. Me encantó. Piki, te mando un abrazo de rock enorme. Abrazo. Gracias. Chao, gracias.